Hola, buenos días compañeros de Morenaje, mi nombre es Sergio Molina, soy uno de los miembros orgullosamente de Morenaje Matamoros. En esta ocasión me toca estar aquí aportándoles una idea, una propuesta, un experimento. ¿Basado en qué? Basado en la necesidad de expandir lo que nosotros sabemos, de expandir información, de expandir las propuestas, de expandir las ideas, los ideales, de expandir los intereses de AMLO en esta su campaña. Y como lo hemos estado haciendo todo el mundo, cada día compartimos información, fotos, videos, grabaciones, pósters a favor de Andrés Manuel y en contra de las campañas de sus adversarios. Como lo comentaba un compañero en el grupo, es oro molido esta información. Tenemos que llevarla más allá en las redes y tenemos que llevarla a las calles. Entonces, lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer de una manera más organizada, porque estoy convencido que si lo hacemos como lo estamos haciendo, llegamos muy lejos. Pero si lo hacemos organizadamente, llegaremos más lejos aún. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos compartimos diferente información para diferentes lados y llegamos hasta cierta parte, ¿no? Pero si todos nos comprometemos a compartir una información en específico al día, todos y cada uno, podemos llegar a muchísimo más partes. ¿Por qué? Porque es una sola información compartida por todos al mismo tiempo, varias veces al día. Entonces, esa será nuestra estrategia, nuestro experimento a seguir. A partir de hoy, más tarde que esté este video, vamos a compartir una fotografía y un video dentro de la página oficial de Morenaje Matamoros, que vamos a postear como la foto del día y el video del día. Y nuestro compromiso es compartirla las veces que se nos sea posible con toda la gente que nos sea posible. Vamos a experimentar, vamos a ver de qué manera tenemos más éxito. Y también, como modo de sugerencia, y como lo platicaba un amigo al día de ayer, lo sabemos los que nos dedicamos al marketing o a la mercadotecnia, sabemos que la publicidad es buena. No importa si hablen bien o mal de ti, es buena. Entonces también propongo, esto ya es de manera más personal, que la publicidad negativa en contra del PN sin justificación disminuye un poco. Lo reconozco, a mí me encanta poner sus chistes, me encanta poner sus bromas, me encanta poner donde lo desacreditan, pero hay que irnos más a los fundamentos y dejar de un lado ese coraje que tenemos o esa intención de burlarnos. ¿Por qué? No porque sea un santo ni nada de eso, ¿no? Sino porque, lo comentaba un compañero ayer, muchas gracias por su aportación, desafortunadamente puede llegar el momento en que personas digan, pobrecito, vamos a votar por él, ¿no? Pobrecito, lo atacan, pobrecito, le dicen cosas. Bueno, entonces hay que disminuir eso y acrecentar en la manera en la que vamos a elevar, a compartir, a difundir la información útil, real, que necesita escuchar la gente a favor de AMLO. Disminuimos esto, subimos esto. Y lo que compartamos de esto, que sea algo sensato, que sea algo coherente, que sea algo que tengamos cómo sustentar lo dicho, ¿no? Vamos a dejar todo lo de insultos y todo eso aparte. No beneficia. La publicidad es publicidad. Hables bien o mal, estás ofreciéndola, estás poniéndolo en la jugada. Entonces, vamos a dejar eso y vamos a poner a nuestro candidato, a AMLO, más acá arriba, ¿no? Entonces, esto empieza a partir de un rato. Espero que les guste. Vamos a empezar con un video sugerido por parte de Abel, que nos mandaron, yo creo, la gente de AMLO, sí, por allá. Y manden las sugerencias dentro del grupo, manden las sugerencias. Vamos a postear sugiero este para el post del día y lo vamos escogiendo. Cada día por la mañana saldrá el post, ya sea video o foto oficial, y a compartirlo durante todo el día.